कालो न TAVA तव जननं काल तव समापनम् दृष्टो Maha Kaur Yogeshwar Kalakala Yogeshwar Kalakala Namaskaram a todos vocês. donde quiera que estés, más mascaran para todos ustedes, pero aquí estamos en Arizona. Creo que ha pasado mucho tiempo desde que llegué a Arizona y hay más de 100 personas. Así que es maravilloso estar con ustedes, no puedo ver muchos de ustedes porque tienen máscara y camuflados y bueno, Son más de seis años desde que llegué a Arizona. Genial. Bueno, como los dos últimos días, los informes, los informes de las noticias, están produciendo estadísticas que muestran que tanto en la India y en Estados Unidos, y Europa, y China, y América del Sur. El virus está en alza. Segunda llegada. Así pues, los Estados Unidos siguen liderando en estas terribles estadísticas de casi un día miles de personas muriendo. Un número similar en India. Brasil justo detrás. Bueno, esto es una prueba de quién somos, casi es así. Y el segundo resurgimiento del virus es porque la gente está aflojando. ¿Cuánto tiempo hay que mantener distancia social? Bueno, en la cultura yógica, la gente entró en periodos de sana de 12 años. ¿Has oído hablar de un ciclo solar? 12 años de sana. El virus no exige 12 años de ti. Aún no son 12 meses tampoco. Creo que es muy importante. En esta etapa, que no avancemos más y nos lo imponemos a nosotros mismos. Porque si queremos traer. respaldar la actividad económica y social, individuos que se comportan responsablemente se convierten en el más vital. De lo contrario, no seremos capaces de hacerlo. Socialmente, económicamente, estaremos lisiados si nosotros, los individuos, no nos comportamos de manera responsable. Así que el virus sigue bailando, pero en la India, Navratri ha comenzado. Este es un momento de festividades, de música, baile, un poco apagado. Pero aún así, sucediendo hasta cierto punto, al menos en el centro de yoga, que está pasando con la plena exuberancia, pero sin multitudes. Bueno, puede que no podamos reunirnos, pero nuestro entusiasmo y exuberancia por la vida no tiene que apagarse. Es importante. Así que Navratri es el tiempo que es dedicado por la exuberancia de lo femenino, la dimensión femenina de nuestra existencia. Cuando digo femenino, el mundo físico solo puede existir entre las polaridades. Día y noche. La oscuridad y la luz. No soy capaz de manejar luces muy brillantes por varias razones. Y masculino y femenino. Hombre y mujer. El hombre y la mujer es una manifestación de las cualidades. No es una cualidad en sí misma. Bueno, hoy en día... En muchas partes del mundo, la gente se está confundiendo, ya sean hombres o mujeres, damas y caballeros, y aquellos de ustedes que no se han decidido todavía, porque se ha convertido en una cuestión de confusión, ¿soy hombre o mujer? Porque el hombre y la mujer es solo una manifestación de las cualidades fundamentales de lo masculino y lo femenino. Así que cuando decimos masculino y femenino, no estamos hablando del género, estamos hablando de las cualidades básicas en la existencia, las polaridades. Podría ser el sol y la luna, podría ser el día y la noche, podría ser luz y oscuridad, podría ser el sonido y el silencio. Bueno, ¿qué es qué? ¿Cuál es cuál? Podrían ser confusiones en la mente de la gente. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el silencio? Verás si estás intensamente enfocado en algo. Alguien más alrededor está parloteando, encontrarás que están haciendo mucho ruido. Te sentirás así. Pero ellos creen que están hablando en silencio. ¿Pasa? ¿Pasa o no? Esto sucedió. Una señora fue a su médico. gastroenterólogo. Y ella dijo, doctor, en los últimos seis meses he tenido este problema de exceso de gas y paso el gas, pero afortunadamente nunca huele y siempre está en silencio. El doctor la miró. Y escribió una receta. Y se la dio. Ella vio esto y dijo, pero prescribiste gotas nasales. Dijo, sí, primero despeja tus fosas nasales, entonces trabajaremos en tus orejas. Así que la gente podría estar confundida acerca de lo que es masculino y femenino también. Cuando estás confundido sobre lo que es el silencio, lo que es el ruido, lo que es la luz, lo que es la oscuridad, porque hay diferentes niveles de percepción. Por supuesto, alguien hará un comentario. ¿Por qué temprano en la mañana Sadhguru si está usando gafas? ¿Y por qué? Porque demasiada luz. ¿Crees que es la oscuridad? Pero demasiada luz. Qué importa la luz del sol o las luces estroboscópicas? La luz es luz. Así que este es el momento de lo femenino. Después del equinoccio de otoño es el tiempo de lo femenino. Madura hasta diciembre, donde el sur de la India se llama Margali donde durante el mes de Margali, incluso los miembros hombres de la sociedad hará esas tareas que normalmente es hecho por las mujeres en esas sociedades. El hombre saldrá y hará Rangoli, ¿cómo se llama eso? La mayoría de ustedes saben tamil, puedo ver. Incluso, ¿no? Colam es muy tamil, Rangoli, ¿verdad? Así que los hombres irán y harán rangoli, ellos harán kirtan y caminan por la calle. Este canto y la fabricación de estos diseños geométricos son normalmente el fuerte de las mujeres. Lo hacen bien. Si nosotros, si la gente no está consciente de esto, si queremos hacer patrones muy geométricos, angulares, Verás, siempre la mente masculina los produce muy bien. Pero si quieres hacer una pequeña geometría redondeada, verás a las mujeres lo harán sin esfuerzo o la voluntad femenina lo hará sin esfuerzo. Es un error identificar lo masculino y femenino con hombre y mujer. Sin embargo, lo femenino se manifiesta como mujer, lo masculino se manifiesta como hombre. Porque cuando tomas personas individuales, cuando tomas personas individuales, un hombre podría ser muy femenino. Esto no significa que es afeminado. Puede que sea muy hombre, pero femenino en su enfoque de la vida. Puede que seas una mujer, pero puede que seas muy masculina en tu enfoque de la vida. Así que esta parte del año apoya naturalmente lo femenino y las sociedades han trabajado para establecer lo femenino conscientemente, porque lo masculino se afirma a sí mismo sin mucho estímulo. Lo femenino necesita apoyo para afirmarse, de lo contrario se mueve en el fondo, en cualquier sociedad. Si es femenina, se mueve en el fondo. Se convertirán en conquistadores. Eso significa que su vida se sentarán en una cáscara vacía de vida. Conquistan todo el mundo y se encuentran. No han probado el mundo. Esta es, este es la situación de lo masculino. Alcanzarán la cima del mundo y se sentirán miserable justo en la parte superior. Así que traer lo femenino conscientemente en tu casa, en tu cultura, en tus prácticas de día a día, es muy importante. Así que eso se trata en Avratri, nueve días o nueve noches más bien. Todo se trata de las diferentes devis, algunas de ellas muy gentil y maravillosas, algunas de ellas son feroces, algunas de ellas son terribles, algunas de ellas horrorosas. Como he dicho probablemente en el Darshan anterior o en algún lugar, esta es la única cultura que adora mujeres que te arrancan la cabeza de un mordisco. Hola, gente casada. porque no queríamos rendirnos a la inteligencia, la brillantez, la genialidad, otras competencias, capacidades, en el altar del buen comportamiento solo, porque el buen comportamiento puedes entrenar a tu gatito en casa, incluso, incluso un gato, un perro de todos modos tendrá buen comportamiento. Incluso un gato puedes entrenar para buen comportamiento, al menos cuando está cerca. Pero en la creación de un ser humano, lo más importante es que un ser humano florezca en todo su potencial. Un buen comportamiento te dará acceso social. Si no tienes un buen comportamiento, la sociedad te rechazará, pero la vida no te rechazará. Si eres la única persona en este planeta, ¿cómo te estés comportando? Nadie va a estar ahí para decirte qué es buen comportamiento, ¿no es así? Porque hay otras personas, a ellos le importa, así que como una consideración te comportas bien. Pero como vida, no significa nada, como vida lo que importa es... Que esta vida florezca en su máxima posibilidad. Así que estos nueve días son sobre eso. Y el décimo día es... Uh, eso significa que es el día de la victoria. Eso significa que floreciste totalmente. Así que la cultura creó toda una serie de procesos y rituales y muchos otros dispositivos para que pases por esto apropiadamente no serás consciente de que es navratri así que te dijeron que ayunes si estás ayunando serás muy consciente uno, dos, tres, cuatro para el momento que llegues a nueve Superconsciente no es así. Comida en el estómago y te olvidaste qué día es. Así que para hacerte muy consciente y también para un cierto nivel de purificación en el cuerpo, se supone que debes ayunar. Pero estás en América. Incluso si estás saliendo de la casa a las 4.30 de la mañana, tienes que, porque te lo han dicho, debes comer algo. De lo contrario, tu proteína se irá, tu vitamina bajará, tus minerales bajarán, las sales bajarán. Esto sucederá y eso, y eso, y eso, ¿de acuerdo? Así no es como funciona la vida. Hoy en día, un montón de investigación. Recientemente, estos trabajos de investigación se han publicado cómo se relaciona la respiración a tu estado mental y tu sentido de experiencia de la vida. Bueno, hemos estado diciendo esto por miles de años, pero ya sabes, no está escrito en el libro de texto de la escuela secundaria. Así que no puede ser verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto es, He estado diciendo esto durante mucho tiempo. Recuerdo que particularmente, creo que esto estaba en... Sí, fue en Hyderabad. Yo estaba enseñando un programa desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de 35 o hace 34 años tal vez. Y yo digo, mira, hay cinco manifestaciones de prana que son prana Samana Vayu, Apana Udana y Viana. El Pranavayu está a cargo de ambas acción respiratoria y tu proceso de pensamiento. Así que si respiras bien, naturalmente tu proceso de pensamiento será de una cierta manera. Así que hay un psiquiatra que está, ya sabes, estoy en el sofá, pero él está en el programa. Gran argumento. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Cuál es la base de esto? ¿Cómo puede el pensamiento y la respiración estar conectados? Le dije, mira, respira de esta manera por tres días y verás lo que te pasará. Él dijo, no, eso no es ciencia. La ciencia significa que deberías haberlo leído en tu colegio. Lo que no está en un libro de colegio no podría estar en un universo. Una gran discusión ese día. Hoy en día estudios recientes dicen que las neuronas que controlan y moderan tu respiración también controlan y moderan tres aspectos fundamentales de tu estado de alerta, tu vigilia y tu ansiedad. Pero ahora está llegando de una universidad. Así que varias emociones pueden verse afectadas por la respiración. La forma en que respiramos puede que influya en nuestras emociones declarado. Esto está siendo declarado por personas que no tienen experiencia en tales cosas. ¿De acuerdo? Encontraron química, neuronas, esto, aquello, aquello, aquello. Respiración lenta activa el nervio vago que calma el cuerpo. El corazón va más despacio y se vuelve regular. La presión sanguínea disminuye, wow. Todo se acaba de descubrir justo ahora. Igual como Colón descubrió América cuando millones de personas vivían aquí y Vasco de Gama descubrió la India y tal vez nos creó a todos nosotros. Estoy estoy hablando así no porque tenga cualquier problema con la ciencia, simplemente por todas esas personas que acaban de leer su libro de colegio, creen que son científicos. Y me han estado acosando por los últimos 35 años continuamente. Especialmente en la India. Así que le estoy diciendo a todos esos idiotas. Así que la ciencia está llegando de a poco a poco a poco, a poco, a poco a poco. Hay una forma holística. A menos cuando se trata de esto, no voy a hablar sobre otra cosa. No voy a hablar de cómo la bacteria funciona, porque no es un asunto mío. Eso es asunto tuyo, para ponerlo bajo el microscopio y decir lo que hace, lo que no hace, lo que esto haga, es asunto mío. Y lo sé, ¿cómo funciona esto? Porque he estado viviendo en esto por algún tiempo, ya sabes. ¿Hola? Y el ritmo respiratorio también controla... Parte de la actividad de la región del cerebro, involucrado en la atención, la vigilia y la ansiedad, cómo respiramos puede influir directamente al cerebro. Todo este sarcasmo de mi parte solo se dirige a aquellos científicos del libro, no a los verdaderos. A esos científicos del libro, esto sucedió en el Reino Unido. En Londres hubo una cena. En el palacio de Buckingham, la reina había invitado a la gente en la cúpula de la sociedad para cenar. Así que una dama de la alta sociedad vino y se estableció en su silla, que fue designada para ella. A su lado vio un poco de mal vestir, un hombre simplemente sentado allí, silenciosamente con sus gafas gruesas. Después de un tiempo, sabes, ella quería hacer conversación. La era un oficial del ejército y ya había tenido suficiente conversación. Pero él tenía otra joven en el otro lado, así que raramente se giraba de este lado. Así que tuvo que conversar con alguien. Entonces ella miró a este hombre. Este hombre es mal vestido, parece un don nadie. Así que le preguntó: ¿A qué te dedicas? Él dijo, estudio ciencias. Oh, estudias ciencias. Yo terminé eso en mi secundaria. Así que desafortunadamente hay demasiados científicos como este que terminan su ciencia en la secundaria y están pasando juicios sobre todo que hemos conocido por miles de años, desde una experiencia muy profunda de la vida. Ahora la Marina de los Estados Unidos, equipo médico, Está supuestamente usando esto para los seals de la marina para mantener la calma y compuesto en peligrosas situaciones de combate. Te iré el proceso, no lo hagas, ¿de acuerdo? Así que exhala contando hasta cuatro. Aguanta contando hasta cuatro. Inhala contando hasta cuatro. Aguanta contando hasta cuatro. Eso es un ciclo. Continúa esto. No habrá ansiedad en un momento de peligro, en situaciones de combate, cuando la gente la respiración se descontrola a veces. Bueno, te enseñamos una ciencia apropiada de cómo respirar así. Shakti Chalana Kriya, ¿algunos de ustedes están haciendo esto? Sé que aprendiste, pero lo estás haciendo, digo. Porque algunos de ustedes creen que es una cualificación. Hice ingeniería interior, Sadhguru. Hice ingeniería interior, pero ¿estás diseñado? Esa es la cuestión. Por favor, no hagas este asunto de contar hasta cuatro. Es una manifestación simplista de lo que es una cría. Bueno, si está bien hecho, puedes manejar la química misma de lo que es esto. Esta es la química más sofisticada o fábrica química en el planeta. La pregunta es solo, ¿eres un gran gerente de esta fábrica? ¿O eres un pésimo gerente? Esto es todo lo que hay. Porque estoy hablando sobre esto hoy, es en esta pandemia, la pandemia de virus que está ocurriendo. Ahora todo el mundo predice que va a haber una pandemia de salud mental. Y algunas personas se la pasan prediciendo que va a haber una pandemia de suicidios. Ya me están diciendo que el número de suicidios en el mundo ha aumentado. Pensé que el virus se supone que nos mataría. Hola. No queremos irnos por delante del virus y no lo hacemos a nosotros mismos. Porque nuestros estados mentales están saliendo de control. Bueno, hay presiones. Para cada uno de nosotros. Bueno, desafortunadamente más de un millón de personas han perdido sus vidas. Casi un cuarto de millón en los Estados Unidos. Y mucha, mucha gente han perdido sus seres queridos. Lo peor es que no son capaces para ir y atender esas situaciones. Sí, hay presiones. La gente ha perdido sus trabajos, la gente ha cerrado sus negocios, la gente tiene negocios donde no hay clientes, muchas luchas ahí fuera. Pero aún así hicimos todo esto, porque nuestra vida es preciosa, ¿no es así? Hicimos todas estas cosas, queríamos dinero, queríamos comodidad, queríamos esto, todo. Porque pensamos que esto vale la pena. Así que solo porque algunas cosas no funcionan, no está en tus manos quitarte la vida, pero cuando llegas a estados extremos de condiciones psicológicas, entonces nadie puede hacerte entrar en razón. Empezarás a trabajar contra ti mismo. Trabajando contra ti mismo, inicialmente funciona como causante de la miseria y la ansiedad y problemas para ti mismo. Porque estoy diciendo esto, un montón de gente está justificando sus ansiedades, sus depresiones y sus otras cosas. No lo entienden. Estamos haciendo algo incorrecto con nosotros mismos, cualquier cosa que sea. Si eres capaz de darte cuenta ahora mismo o no, estamos haciendo algo incorrecto si algo incorrecto está pasando dentro de nosotros, ¿no es así? ¿Hola? Sí. Si sí, desde fuera tienes este virus, es un asunto diferente. Esto es una situación externa que nos afecta. Desde el interior, si algo está yendo mal, ¿no deberías tener al menos este sentido común? ¿Que estamos haciendo algo incorrecto? Tal vez no sea visible, tal vez no seamos capaces de descubrir qué es, pero si sí estamos haciendo algo incorrecto, ese es el primer paso. Una vez que veas esto, entonces prestar atención a una variedad de cosas vendrá naturalmente. Ahora, no más un yogui ignorante como yo diciéndote, si aprendes a respirar correctamente, estarás físicamente, mentalmente bien. No de un... Tú sabes, ve cómo estoy. Ahora viene de las mejores universidades del mundo. Las personas que tienen doctorados y doctorados y doctorados lo están diciendo, así que al menos ahora debes empezar tu Shakti Chalanakriya. Eso significa que todavía eres parte de la pandemia de virus, pero al menos no eres parte de la pandemia de la salud mental. De seguro no deberías estar parte de la pandemia de suicidios, nunca debería pasarte a ti. Y a cualquiera que te rodee, debes asegurarte de que tal cosas no pasen. Ves, todo lo que tienes que hacer es respirar bien, dicen. No yo, ellos están diciendo. Personas cualificadas. Ah, no sé cómo alguien tiene las calificaciones de la vida, excepto por vivir de una manera profunda. Estudiando un libro, mirando en un microscopio, analizando esto y aquello, no te calificas para la vida. Solo por una muy profunda experiencia de la vida, te conviertes calificado para la vida. Todo esto, todos ustedes lo pueden hacer, nadie te puede detener. Pero... Estamos mirando todas las cosas equivocadas. Creemos que algo mal está pasando. Creemos que debido al virus estamos mentalmente perturbados. No. Uh, estamos mentalmente perturbados. El virus te está exponiendo. Sí. Condiciones económicas te están exponiendo. Las pérdidas que estamos enfrentando. Cada uno de nosotros te está exponiendo. No es que de repente te convertiste en eso. Esto puede sonar muy cruel, pero quiero que mires esto apropiadamente. Porque de repente el virus no puede causar condiciones psicológicas en ti. Necesitaba algo de estiércol para florecer. Está floreciendo ahora. Desafortunadamente. Así que especialmente cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles. Es aún más importante que permanezcamos equilibrados y enfocados en lo que nos importa, lo que realmente nos importa. Quiero que entiendas que lo único y lo único y lo único que tienes en tu vida es esta vida en sí misma. Todo lo demás es tu imaginación. Hola. La única cosa real que tienes es la vida. Si no mantienes esto bien porque algo no funciona, bueno, cuando decimos condiciones económicas, sí es difícil, no solo para ti, para todos, incluidos nosotros. La Fundación Isha está ah, luchando porque nos hemos comprometido a varios proyectos. Estamos comprometidos a educar miles de niños, alimentar a miles de personas, cuidar de su salud, y hay proyectos de ríos con los cuales estamos comprometidos. Pero en los últimos meses los ingresos se reducen a cero, pero seguimos comprometidos. Así que corriendo por ahí, por primera vez en mi vida, mendigando dinero. Así que la dificultad es para todos. La cuestión es solo cómo tú lo manejas, eso es todo. Eso es todo lo que hay. Todo importa porque estamos vivos, ¿no es así? ¿Has visto qué desapasionado? Porque muchos de ustedes son indios y siempre han estado fascinados por esta teoría del desapego. Desafortunadamente todo el mundo acusa a Krishna de tal cosa. Él no, no diría tales cosas. ¿Has visto alguna vez has visto un cadáver? ¿Hola? ¿Has visto, sí? Qué involucrados y comprometidos estaban en sus pequeñas cosas de la vida. Pero después, la persona está muerta, costada ahí, completamente desapegada. Traes su comida favorita, muestras mucho dinero, le enseñas un montón de oro. Hola. Completamente desapegado. Debes entender esto. Este es el momento cuando estás vivo que no es mucho tiempo, créeme, a menos que seas un miserable. Este es el momento de involucramiento, participación. ¿Con qué? Primero con esto, que estés profundamente involucrado con esta vida. No vives de manera casual, vives profundamente. Cuando vives profundamente, todas las otras cosas son insignificantes. Si están ahí, las disfrutaremos. Si no están ahí, disfrutamos de su ausencia también. ¿Cuál es el problema? Así que... No confundas una cosa por la otra. La verdadera cosa es la vida. Todo lo demás es secundario. Eso es todo. Pero si piensas las cosas malas te persiguen, en ese momento parece como si fuera el fin del mundo. Y ese momento podría llevarte a terribles ansiedades mentales y, por desgracia, en algunos casos, de suicidio. Esto sucedió. Shankaran Pillai conducía Y no estaba tan consciente sobre el velocímetro. Así que su pierna perezosa empujó el acelerador y estaba acelerando. Así que el oficial de policía comenzó a perseguirlo. Entonces Shankaran Pillai condujo más rápido y más rápido y más rápido. Pasaron por una gran persecución has visto algo de esto persecuciones verdaderas en la televisión y así pasó por todo tipo de cosas y entonces él golpeó una acera y se detuvo el oficial de policía vino con su arma en la mano y todo luego lo miró y dijo qué qué estás haciendo cuál es tu crimen por qué te vas así te seguí porque tu luz trasera, una de las luces traseras, no estaba funcionando. Solo quería decírtelo. ¿Por qué conduces así? Shankaran Pillai dijo: Oh, Dios mío, ¿no deberías habérmelo dicho antes? Solo hace 15 días, mi esposa se escapó con un policía. Pensé que me perseguías para devolverme a mi esposa. Lo que digo es que no te imagines cosas. La mayor parte del sufrimiento humano, desafortunadamente, está en su memoria y en su imaginación, ¿no es así? Lo que pasó ayer... ¡Oh! Te golpeas con eso. Un pasado muerto puede golpearte tan fuerte, significa, tienes un problema serio, un problema muy simple, pero un problema serio, porque no entiendes lo simple que es. Y peor aún, las cosas que son aún por suceder, te imaginas que esto sucederá, eso sucederá, y te golpeas a ti mismo con eso. Eso es así, Shankaran Pillai. Imaginando que el policía viene a regresarle algo que él no quiere. No te hagas esto. Este es el momento en que debes funcionar de forma muy sensata, de una forma estable, sensata, de manera inteligente. Todo lo que tienes que hacer es enfocarte. Hazte en un mejor ser humano. Porque hay menos que hacer. No hay sociedad, no fiesta, no algo. Todo lo que tienes que hacer es sentarte, medita, mírate a ti mismo, mantente físicamente bien, mentalmente bien. Ah, el virus bailará durante algún tiempo. Para cuando su baile termine, debes estar listo para el gran baile, ¿no es así? Pero si ya estás vencido sin haber hecho algo, ¿cuál es el punto de eso? Porque no tengo nada que hacer, me golpearé a mí mismo. ¿Qué es esto? Si no tienes nada que hacer, debes volverte más fuerte y mejor, ¿no es así? Hola. Así que es extremadamente importante para los seres humanos, así como para sociedades y naciones, que debemos prometer que no permitiremos que una pandemia mental nos ocurra. Hola. Bueno, la pandemia de virus está sucediendo. Eso también está en nuestras manos, porque las estadísticas dicen que es el 10% de la gente que se lo están dando al 90% de las personas infectadas en este momento. Esos 10%, si los hiciéramos comportarse con un poco más de responsabilidad, no habría ninguna pandemia. Aún así hay un virus, pero no tiene por qué ser una pandemia. Es una pandemia porque este 10% de la gente no tiene sentido. ¿Eres ese 10%? Estoy buscando. ¿Hola? ¿Eres ese 10%? No, no debería serlo. Es una lástima que los seres humanos no saben cómo funcionar conscientemente. Hagamos que esto suceda, que en tu vida o en ti mismo como persona, tu familia, tus amigos y la gente que te rodea no debería haber pandemia mental. Diles que todo lo que tienen que hacer es aprender a respirar correctamente dentro de su máscara. Por favor, si hay preguntas. Pranam Sadhguru. Escuché que un día alguien se sentó por diez horas en Dhyanalinga sin moverse, y algunas personas se preocuparon. ¿Por qué se preocuparían? ¿Puede alguien lograr Mahasamadhi sentado en Dhyanalinga? Bueno. Bueno. Bueno, en algunos momentos ya lo he dicho, pero porque estos videos han salido ahora, todo el mundo puede saber acerca de esto. En algunos momentos he dicho, si cometes este error de sentarte conmigo por un momento de verdad, entonces este es el último ciclo de vida para ti. Lo que esto significa es... Esto no es solo sobre mí, esto es lo que significa un guru, porque sus energías y su forma de ser está comprometida con la liberación, no para otra cosa. Otro drama haces porque estás viviendo en el mundo si no haces un drama de decir... Ya sabes, la salud mental vendrá, la salud física vendrá, el dolor de espalda se irá, esto irá, eso se irá. Esto es todo importante para alguien que tiene dolor de espalda. El dolor de espalda es lo más importante. Cuando tienes un dolor de espalda, si hablo de la liberación final, no vas a ir para escucharme. Así que hablamos de eso. Es como si tienes un niño pequeño. Para hacerlo comer, haces todo tipo de trucos. ¿Hola? ¿Sí o no? Todo tipo de trucos. Deberías ver las madres indias haciendo trucos y austazias para hacer que sus hijos coman. Así que, esto es justo así. Deja esas cosas. Lo importante es que te muevas hacia la liberación. ¿Qué es la liberación? Si te encierro en esa habitación y declaro, ves, estás liberado, ¿funciona para ti? Hola, no. Solo si te dejo salir, estás liberado, ¿no es así? Ahora mismo haz una cosa. Haz lo que quieras, acúdete a ti mismo de la manera que quieras. Déjame ver. Solo sal de tu cuerpo, solo por 10 segundos y vuelve. ¿Hola? ¿Puedes? ¿Qué? ¿Estás en la lista de la pandemia de suicidios? Sin dañar el cuerpo. Solo salir y volver, verás, la libertad significa que pueda que viva en esa habitación, pero cuando quiera, puede que lo cierre por dentro, pero cuando quiera, puedo abrir la puerta, salir y volver. Esto es libertad. Eres una persona libre. Estás encerrado en esa habitación, no importa de dentro o fuera, pero no puedes abrirlo. ¿Eso es libertad? ¿Hola? No. Así que cualquier límite físico es así. Usualmente, ya sabes, cuando fui por primera vez a la prisión central de Coimbatore y queremos hacer programas, fue muy difícil de entrar, no lo sabes. No es solo difícil salir, es muy difícil entrar. Necesitas ciertas calificaciones, las cuales no tenía. Me tomó casi un año y medio a dos años. Me reunía con el superintendente, conociendo a este tipo, conociendo a este tipo, cosas, queriendo ir y hacer algo con los prisioneros. Bueno, desde entonces, durante los últimos 22, 23 años, después de que ocurrieran los programas, la primera vez cuando entré, vi en el corazón de la ciudad de Coimbatore, la mayoría de la gente, probablemente no te das cuenta de esto. Me invitaron a un club de mujeres, un club de damas de élite, para hablar con ellas. Hablé con ellas y nosotros organizamos un poco de juegos fuera en el campo abierto que estaba allí. Entonces veo así, hay un enorme muro detrás del club de mujeres, un muro como casi de 18 a 20 pies de altura. Dije, ¿qué es esta pared? Bueno, ninguna de las damas lo sabía. Dije, hay una pared tan grande detrás de este club. ¿Qué es esta pared? Nadie lo sabía. Entonces cuando pregunté, dijeron, es la prisión central de Coimbatore. Está en el corazón de la ciudad. Y entonces me di cuenta de que la calle principal en la ciudad de Coimbatore se llama Carretera de la Cárcel. No es el camino a la cárcel, pasa por la cárcel. Entonces dije, pensé, ¿quién podría estar dentro? Vamos a ver. Pero no fue así tan simple. Me llevó casi dos años, pienso, un año y medio o dos años para entrar en la prisión. Cuando entré, la prisión central de Coimbatore tiene un historial de más de 136 años después de ese día, digo, cuando fui. Y es un gran espacio, tal vez... Más de 50 acres dentro de la ciudad. Masivos árboles de lluvia. Mire, estos árboles, wow. Si quiero un árbol como este en el ashram, tengo que esperar 50 a 100 años. Aquí hay árboles masivos, espacio enorme. Todo es súper limpio, básico, por supuesto, pero limpio. Así. Y todo está en orden. Sabes, me ha llevado años en el centro de yoga, en nuestros programas. Deja tus zapatos adecuadamente, vamos a tiempo. Todo el mundo debe estar allí para el almuerzo a las 10 en punto. porque no puedo ir a las 10 y 5? Podemos hacer. Hay gente que me pide, poniendo aplicaciones, una aplicación escrita que dice. Porque no podemos hacer la comida a las diez y media. Si la haces a las diez y media, de todas formas, vendrán a las diez cuarenta. A las diez en punto. ¿Ves la gente que está sirviendo la comida? Lo increíble es que en el centro de yoga en la India, y aquí también ahora, en los últimos 20, lo que sea número de años, que es unos 25, 26 años. Cada día la comida se sirve exactamente a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Ni un día la gente de la cocina ha hecho que la gente espere dos minutos. Cuando las personas que preparan la comida lo hacen a tiempo, los idiotas que se la comen deben ser puntuales, ¿no es así? Hay un desafío en la preparación de comida para tanta gente. Todos los días a tiempo, pero lo están haciendo. Pero estas personas que me hacen requisitos, podemos venir a las 10:40, 10:45. Si arreglas cualquier tiempo, de todos modos llegarán 5 o 10 minutos tarde, ese es su problema. Pero en la prisión, todos llegan, punto. La comida está a tiempo. La comida está a tiempo, las puertas se abren a tiempo, las puertas se cierran a tiempo, las luces se apagan a tiempo. Pensé que esto es un lugar fantástico. Si quieres hacer sadhana, es un gran lugar y estos árboles enormes, particularmente los árboles. Soñé bajo estos árboles, wow. Si quiero un árbol como este en el ashram, tomará 100 años para hacer que este árbol crezca así. Pero aquí en la prisión es así. Así que digo que la prisión es un lugar maravilloso. Pero el único problema es que tú no puedes abrir la puerta por tu voluntad. Eso es una prisión, ¿no es así? Todo lo demás puede ser fantástico. La comida puede ser mejor, puede llegar a tiempo, las cosas pueden suceder que incluso te abren las puertas. Pero tú no puedes abrir la puerta y salir. Eso es una prisión, ¿no es así? El local y el jardín es mucho más grande que tu casa, estoy seguro. Pero no puedes abrir la puerta. Así que cualquier espacio físico, por muy hermoso que sea, si no puedes salir a tu voluntad, se considera una prisión. Ahora mismo sacúdete y sal, déjame ver. Este también es un espacio físico. Así que una vez que te haces consciente que eres algo más que un cuerpo, el anhelo de ir más allá es un proceso natural. Entonces empiezas a experimentar el cuerpo físico como una prisión. Así que Diana Linga es un. es como un gurú viviente, completo. Lo único es que él no come y camina. Lo hicimos así para que es fácil mantenerlo. De lo contrario, alimentar a ese tipo tan grande. Sería mucho trabajo. Así que si alguien se sienta allí 10 horas sin moverse, no por intención, fueron allí solo por 15 o 20 minutos, pensaron que se sentarían, pero se sentaron, no se dio cuenta del tiempo. No te das cuenta del tiempo solo cuando no tienes sentido del cuerpo. Así que te fuiste a dormir. No conoces el tiempo, ¿no es así? Cinco horas, seis horas, el número que sea de horas, pasan así. ¿Por qué? Porque no eres consciente de tu cuerpo. Ahora está sentado. Sadhguru ya ha llegado a las seis y media. Mis dos piernas están diciendo eso. Mi espalda también está diciendo, así que está confirmado, Sadhguru ya ha pasado una hora. Si no tuvieras un cuerpo, podría hacerte sentar aquí por diez mil años. ¿cuál es el problema? Hola, no es así? Así que si alguien está sentado durante diez horas sin moverse, obviamente no tiene sentido del cuerpo. Una vez que alguien se ha convertido tan suelto dentro, puede que encuentre la puerta. Será maravilloso para él. Pero no es bueno para mí. Hola, así que mis soldados van para perturbar su meditación y su proceso espiritual. Sí, porque si alguien se va en el mundo de hoy, oh, ya me he enfrentado demasiado a eso. Así que tenemos soldados para asegurarnos de que no estés liberado. No en nuestro espacio, tú vas a casa y lo haces. Porque estamos viviendo en una sociedad donde no hay consideración o respeto por las dimensiones profundas de la vida. Todo se trata de comer y vivir en esas maneras tontas y prescritas. La gente piensa que alguien decidió no casarse. Creen que eso es muy poco natural. Te pregunto a ti. ¿Crees cualquiera que sea la creación que te hizo? ¿Crees que te hizo como una vida completa esta? ¿Hola? ¿Es una vida completa o es una media vida? Te pregunto. ¿Vida completa? Así que porque ha alcanzado un cierto nivel de exuberancia y alegría y quieres compartirlo con alguien y por supuesto necesitamos la próxima generación de personas, así que te casaste fantástico, pero eres una criatura desesperada, crees que sin otra persona no puedes vivir, eres un parásito. Hola. Así que si no haces estas cosas de parásito, la gente piensa que no eres natural. Creo que para un ser completo y evolucionado como un ser humano, que es el punto más alto de la evolución en este planeta, ser un parásito no es natural, ¿no es así? Por tu alegría dos personas se unieron, entiendes tus responsabilidades, también entiendes, aunque es un montón de problemas, que debes criar uno o dos niños. Porque a lo contrario no habrá gente en la próxima generación. Hola. Ahora mismo podemos retrasarlo un poco, es demasiada gente. Pero estoy diciendo que no sea por una compulsión de que uno debe unirse. Por la responsabilidad uno puede unirse, ¿no es así? Así que así todo el mundo va declarando todo lo que no es natural para que todos los aspectos más sutiles de la vida desaparezcan. Entonces este hombre que se sienta en él, de Analinga, yo no estaba allí en ese día. Me enteré de ello, me llamaron. Y entonces dije, "De acuerdo, ve a molestarlo." Qué cosa tan terrible. Toda tu vida trabajas con gente porque quieres que ellos lo logren. Pero si lo logran a tu alrededor es demasiado problema, así que vas y los molestas. Esta es la difícil situación de un guru del siglo XXI. No elijas esta profesión, es. Uh... <susurra>